El Kunshag. La vida secreta de la gran llanura húngara. Acaba de amanecer en esta helada e inmensa llanura. Y los jóvenes gamos se ponen en marcha. La nieve cubre el paisaje. No hay nada comestible, salvo las puntas de las ramas y algunas hojas secas. Pero todos gozan de buena salud. El heno esparcido por los lugareños permite a los gamos superar el invierno. Un visitante indeseado acaba de llegar. El recién llegado merodea solo por el bosque. Y está hambriento. En el pasado, el chacal habitaba estas llanuras. Pero al contrario que el gamo, nunca fue visto con buenos ojos por sus vecinos humanos. Y poco a poco fue abandonando la estepa húngara. Las circunstancias han cambiado, y este macho ha venido a recuperar el territorio de caza que patrullaban sus antepasados. Sabe que los vigorosos gamos son presas inalcanzables, así que prosigue su camino con la esperanza de encontrar un lugar donde instalarse. El invierno se recrudece y el frío siberiano congela las aguas de lagos y estanques. Los patos se agrupan para conservar el calor mientras esperan a que amaine el gélido viento. Las rapaces observan expectantes. Sus ojos buscan a los débiles y enfermos, y cuando descubren a uno, se lanzan sobre él. Este cadáver congelado lleva aquí varios días, pero es mejor que nada. En otoño, muchas aves acuáticas migran hacia el sur. Y algunas pasan el invierno en la gran llanura húngara. Miles de ellas eligen este pantano que no llega a congelarse por la afluencia de riachuelos y por el continuo trajín. Aquí se bañan, se divierten y también se alimentan. Un azulón cojo se acerca a la orilla para intentar reunirse con sus compañeros. Su pata herida y un ala dañada lo convierten en una víctima propiciatoria. Y el ataque no se hace esperar.
azulón se sumerge y sobrevive. Pero las rapaces descubren otra presa. Una oca herida que ha quedado aislada. El grupo de asaltantes desciende y rodea a la desventurada. La oca se defiende con valentía, pero su ala rota limita sus movimientos. Sus enemigos ya son 5, pero son jóvenes e inexpertos y no saben cómo rematar a una presa tan grande. Al final, uno consigue sujetar su cuello y pone fin a su agonía. En la gran llanura húngara, el clima es extremo durante todo el año. La temperatura nocturna desciende a 20 grados bajo cero y el pantano se congela. Muchas aves vuelan hacia los ríos, pero esta nutria permanece aquí. El duro invierno ha mermado sus fuerzas. Pero hoy ha tenido suerte. El azulón herido no consiguió salir adelante. Escapó indemne del ataque, pero el frío lo mató y congeló su cuerpo. Otros depredadores lo han visto, pero la nutria ha llegado primero. Y su nutritivo hallazgo puede que le salve la vida. Por fin saciada, decide esperar a que se derrita el lago para intentar capturar algunos peces. Aún hace mucho frío, pero las temperaturas ascendentes auguran la llegada de la deseada primavera. Los chacales se aparean en febrero. Y con sus aullidos proclaman a los cuatro vientos los límites de su territorio. Este macho abandonó el bosque de los gamos y ha encontrado los restos de un jabalí y a una compañera con la que formar una familia. Si todo sale bien, la pareja tendrá que buscar un lugar tranquilo y seguro para criar a los cachorros. Al igual que los perros, ambos se dedican constantes muestras de afecto mientras se olfatean el uno al otro. La fortaleza de su vínculo augura un futuro esperanzador. El Kiskunsag es un reino de arena y sal. Las condiciones de vida son muy precarias. Por eso es la parte menos poblada de la gran llanura húngara. Hace ya mucho tiempo, por aquí corría el antiguo Danubio. Pero poco a poco el gran río modificó su cauce y el viento expandió sus sedimentos. Estos se convirtieron en granos de arena que, empujados una y otra vez por el viento, levantaron cumbres de hasta 40 metros de altura. Muchas de estas inmensas dunas han sido cubiertas por la vegetación.
centro de esta enorme zona hay una serie de lagos que en el pasado se nutrían de las crecidas del Danubio. Hoy se alimentan de la lluvia y de las corrientes subterráneas y se han convertido en salinas. Miles de aves migratorias inundan sus aguas superficiales a principios de la primavera. Los grupos de gansos son muy numerosos. Algunos se marcharon al finalizar el invierno, pero siguen llegando nuevas bandadas desde el sur. Aquí abunda la hierba fresca, su alimento favorito. Y los extensos y despejados lagos les brindan un refugio seguro. Pasan la mañana comiendo. Después beben y disfrutan de un baño tonificante. Y más tarde regresan a la pradera para volver a degustar hierbas, brotes y raíces. Las aguas superficiales se calientan deprisa. La recién llegada primavera provoca la rápida proliferación de minúsculas criaturas que hacen las delicias de las aves migratorias que se dirigen al norte. Los impetuosos combatientes viajan hasta Escandinavia para criar. Algunos machos ya están cambiando las plumas para lucir su atuendo de gala durante la época de apareamiento. Al este de las dunas de Kiskunsag se extiende Nazkunsag, una hermosa llanura arbolada. Una superficie perfecta que alimenta los afluentes del río Tisa. La avutarda, el ave voladora más pesada del mundo, es la reina de esta llanura. En abril, las llamativas plumas de los ardientes machos comienzan a sobresalir entre los matorrales. Cuando los pretendientes se agrupan, las discusiones son frecuentes. Aún no se pelean, solo se disputan los mejores sitios. Cuando llega el momento decisivo, cada macho da comienzo a su elegante danza. Hincha su garganta, eleva su cola, gira las alas y desfila convertido en una deslumbrante bola blanca. Las hembras siempre escogen al mejor bailarín. La primavera moviliza a muchos otros animales, como los escarabajos, que visten atuendos negros, marrones y también rayados. Durante un año han sido larvas que mordisqueaban las raíces, pero por fin ha llegado la hora de reproducirse. Su repentina aparición resulta providencial para las agotadas avutardas.
Las danzas y desplazamientos de estas grandes aves no son del agrado del búho campestre, que no tolera en su territorio la presencia de intrusos. Los sonidos que emiten los machos durante la época reproductora son audibles a un kilómetro. Este pretendiente muestra su poder haciendo chocar las puntas de sus alas. La hembra parece impresionada. Vuelo de apareamiento no basta para convencer a la hembra, pero tal vez un hermoso ratón de campo sí lo consiga. Ella acepta el regalo y el macho disfruta de su triunfo. Este montículo de enebros y majuelos no es como los demás. Su subsuelo oculta profundas galerías. Sus dueños no se exponen al sol del mediodía y solo salen al caer la tarde. Los conejos que hoy viven en nuestras casas proceden del conejo europeo. Al igual que los gamos, algunos miembros de esta especie se desplazaron hacia el sur durante la Edad de Hielo y fueron domesticados, probablemente por los romanos. Los 50 conejos que conviven en esta fortaleza respetan una estricta jerarquía. Los machos poseen harenes de entre 4 y 5 hembras y los defienden con energía. Los pequeños que nacieron en marzo ya se aventuran al aire libre para saborear los deliciosos brotes tiernos. Los que nacieron más tarde permanecen en la madriguera esperando a que vuelva su madre. La hembra solo viene una vez al día para amamantarlos. Y cuando se vuelve a ir, tapona la entrada del túnel para aumentar su seguridad. Cuando las lluvias son frecuentes y la hierba está verde y fresca, puede haber camadas suplementarias incluso en mitad del verano. Este año ha sido bueno hasta ahora, pero en el cielo se está gestando una tormenta de aspecto muy amenazador. Pero en las profundas galerías están a salvo. Y ya que no pueden salir, aprovechan el tiempo limpiando, reparando y construyendo nuevos pasadizos. Thank you.
Cada túnel tiene su propio dueño. Ni siquiera las hembras viven juntas. Solo durante el apareamiento la pareja comparte la misma cámara subterránea. Las plantas sedientas absorben el agua de lluvia antes de que lo haga la arena. En las ramas de los enebros proliferan los hongos, y los líquenes secos vuelven a la vida. La lluvia también hace eclosionar este extraño huevo. Y durante la noche, un cuerpo carnoso emerge de su cáscara rasgada. Las moscas se sienten atraídas por el característico y nauseabundo olor del falo hediondo y disfrutan sorbiendo su secreción pegajosa. Un fluido en el que están escondidas las esporas que los insectos esparcirán por toda la zona. Nueva tormenta ilumina la noche y se esfuma tan rápido como llegó. A los conejos les encanta la oscuridad. El macho comienza a seguir a la hembra, pero su ritual de cortejo no es demasiado cariñoso. La persecución es vertiginosa y genera pequeños pero bruscos choques. Puede parecer rudo, pero este comportamiento estimula la ovulación y ayuda a que la cópula rinda sus frutos. El verano por fin ha llegado. Y todas las flores comienzan a abrirse. Un remolino de color hace resplandecer las zonas más profundas y húmedas. Y las charcas de un palmo de profundidad son invadidas por orquídeas, iris y gladiolos. En las partes más secas, los pelos de bruja ondean al viento. Y este contribuye a su propagación. Su raíz vertical puntiaguda está cubierta de pelos con los que se agarra al suelo arenoso. Y su tallo gira y se retuerce para introducir la raíz a mayor profundidad. El viento también ayuda a la reproducción del chopo blanco. Su fruto sujeta las semillas que están cubiertas por penachos de pelos.
Es un árbol caducifolio con flores de ambos sexos. Las femeninas sueltan cepillos esponjosos con tanta frecuencia que casi parece que nevara en verano. Sus semillas viajan a bordo de los cepillos. Cuando su travesía termina, buscan la humedad, porque en la arena seca enseguida pierden la capacidad de germinar. Sus raíces se extienden, se ramifican y penetran a gran profundidad, lo que permite al árbol adulto alimentar a sus nuevos descendientes durante los periodos de sequía. Estos forman un tupido anillo alrededor de su progenitor. Algunos bosques se han convertido en fortalezas. Tras proliferar durante medio siglo, los pinos han creado entornos casi impenetrables y han proporcionado un refugio perfecto a estos chacales que han excavado su madriguera bajo unos troncos caídos. La pareja que se unió al final del invierno ha tenido su primera camada, y sus crías ya se aventuran en el exterior. Los cachorros de 10 semanas dan cortos paseos sin alejarse de su guarida. Todo les interesa. Los olores del bosque, los sonidos y, por supuesto, sus ruidosos vecinos. Sus padres salieron de caza hace varias horas y ellos esperan su regreso cada vez más impacientes. Nada más ver a su madre, el cachorro más grande se cuelga de su boca para que regurgite las presas. La alegría de los pequeños es infinita, tanto por ver a su madre como por saciar su apetito. Después de comer, esperan al macho, que comparte con la hembra el cuidado de sus hijos. La educación de los cachorros es primordial. Si tienen éxito, esta familia podrá convertirse en la manada dominante de estos bosques. Una morera próxima comienza a dar fruto a finales de junio. Un acontecimiento que revoluciona a los habitantes del bosque. Los chacales viven cerca, pero no suponen una gran amenaza. Saben adaptarse al entorno. En verano cazan pequeños mamíferos, topillos y ratones. Pero también les gusta la fruta. Los días pasan y los cachorros se vuelven más valientes y astutos. Sus juegos son enérgicos y vigorosos. Pero aunque no dejen de perseguirse, siguen observándolo todo. Cuando se conviertan en adultos, serán los mayores depredadores de la llanura. Muchos de sus vecinos aún no los conocen,
pero todos los contemplan con gran recelo. La gran llanura húngara exhibe las huellas de la mano del hombre. Que plantó robinias para sustituir al roble, que estaba a punto de desaparecer por falta de humedad. Las arboledas dispersas son un tesoro para los pájaros que anidan en colonias. Las ramas están llenas de nidos de córvidos. Los grajos empezaron a incubar en marzo. Y cuando las robinias florezcan, los polluelos estarán a punto de echar las plumas. Tras pasar el invierno en África, algunos cernícalos patirrojos acaban de regresar a su bosque favorito. Para anidar y reproducirse. El macho ha escuchado las llamadas de su pareja y vuelve con un enorme grillo topo. Es un regalo de bodas muy sabroso que le ayuda a consumar su unión. Estas rapaces ocupan los nidos abandonados por los grajos, lo que les evita tener que construirlos. En la gran llanura húngara, drenar los pantanos y reconducir los ríos provocó un enorme cambio. Una vasta red de canales rectos atraviesa los campos. En los grandes pantanos de las tierras bajas se han creado estanques de peces. Algunos aún conservan parte de la flora y la fauna del antiguo río. Esta isla ha sido tomada por las gaviotas reidoras y las gaviotas cabecinegras. Ambas especies comparten este minúsculo territorio, por lo que deben anidar a muy corta distancia. Algunas parejas aún están trayendo materiales para construir el nido. Otras están incubando los huevos y otras ya tienen polluelos de diversos tamaños. A los más grandes les encanta vagabundear, lo que molesta mucho a los vecinos. La intervención de los progenitores provoca roces inevitables. Las disputas en la colonia son frecuentes, pero casi nunca cruentas. Sin embargo, el bullicio y la agitación despiertan la atención de depredadores tan peligrosos como el aguilucho lagunero. Los adultos descubren a su enemigo. Y mientras los polluelos corren a refugiarse, ejecutan un feroz contraataque. Aunque intenta resistir, la rapaz es expulsada por las iracundas gaviotas. La alianza de fuerzas restablece el orden. Y una vez pasado el susto, los pequeños vuelven a salir y a exigir comida a sus padres. La
Las gaviotas patrullan las inmediaciones del río Tisza, donde las presas son abundantes. Na, 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 na. Casi todo el curso del río fue reconducido. Pero se respetó la forma de algunos meandros, que aún mantienen su trazado original. Este muro de arcilla es el hogar de unos seres muy especiales. Las larvas de las efímeras, que pasan toda su vida en esta gigantesca colonia. Filtran el alimento del barro y crecen durante 3 años hasta que alcanzan el umbral de la edad adulta. Y entonces los acontecimientos se aceleran. Las larvas ascienden a la superficie y sufren una metamorfosis radical. Se convierten en gráciles insectos voladores. Los machos inmaduros vuelven a mudar de piel y se transforman en adultos. Este será el día más importante de toda su vida, pero no todos disfrutarán de él. Los depredadores acechan por todas partes. Su desaparición temprana cumple un objetivo. Muchos de los cazadores estarán saciados antes de que aparezcan las hembras cargadas de huevos. Todos desean disfrutar del festín anual. Incluso la tortuga. Y aunque el primer intento no haya sido bueno, tendrá más oportunidades. Una vez al año, durante un mágico atardecer, la inmensa nube empieza a formarse. Y los restos de piel de las desaparecidas ninfas quedan flotando entre las ramas de los árboles y en la arena de las orillas. Cuando llegan las hembras, el enjambre alcanza su apogeo. Deben volver a mudar de piel para alcanzar la madurez. Pero los acalorados machos dificultan este paso crucial. Las hembras intentan desembarazarse de ellos. Y en cuanto lo consiguen, remontan el vuelo para disfrutar de la asombrosa danza y aparearse en el aire. Las hembras por fin se unen a la gigantesca nube de insectos. Las gaviotas continúan disfrutando de tan espléndido banquete. La danza de los exhaustos machos toca a su fin. Han conquistado el aire y alcanzado su objetivo. Pero cuando su energía se agota, dejan de volar y afrontan una muerte inevitable. Las hembras fecundadas sobrevuelan el río para dejar caer su preciosa carga. Cada una depositará unos 3.000 huevos. Algunas incluso se sumergen para que el viento no los disperse. Cuando llega la noche, todas las efímeras han muerto. Pero su sacrificio no será en vano. Han dado vida a una nueva generación.
y sus cuerpos alimentarán a los peces y a otros habitantes del bosque. Las efímeras llenan de magia el río Tisa. Y estos blanquecinos lagos salados convierten al Kiskunsag en un lugar único en el mundo. Su color se debe a la sal flotante que emerge desde las profundidades por efecto de la evaporación. El aspecto de estas lagunas poco profundas depende de las estaciones. La lluvia y la nieve rellenan con agua grietas y rendijas que más tarde el verano volverá a secar. Unas condiciones que solo soportan algunas plantas que toleran la sal. Al final del verano, el lecho seco termina fracturándose y su superficie queda cubierta por una fina capa de sal. Sus diminutas partículas, arrastradas por el viento, crean constantes remolinos. Las libélulas patrullan las secas estepas circundantes y devoran pequeños insectos. Y los jóvenes cernícalos patirrojos se comen a las libélulas. Deben hacer acopio de energía, ya que les espera un viaje largo y peligroso. Las familias se reúnen formando grupos. Cientos de cernícalos patirrojos se elevan en el aire para iniciar su gran travesía. Y como todos los años, antes de partir hacia África, hacen una última parada en los mismos árboles. En octubre, un sonido característico inunda el bosque. La ronca del gamo ha comenzado. Hasta hace poco los machos pastaban en paz y armonía, pero la época del celo lo cambia todo. Todos se observan con desconfianza. La tensión aumenta. Y las demostraciones de poder son constantes. Cuando aparece una hembra, la batalla comienza. La hembra tiene la palabra, así que los exhaustos machos esperan con paciencia a que ella tome su decisión. Ha llegado noviembre.
un lejano disparo alerta al bosque. La caza es una tradición muy antigua, y los ciervos, gamos y jabalíes son las piezas más codiciadas. Pero a pesar de ser alcanzados por los tiradores, algunos animales consiguen escapar y mueren días después. Los cuervos suelen ser los primeros en encontrar los cadáveres, pero pronto llegan nuevos comensales. Algunos pigargos europeos se unen al banquete e intentan acaparar el preciado botín. Pese a que hay bastante para todos, las disputas son constantes. Los cuervos no les gusta la compañía de los pigargos. Así que empiezan a molestarlos. Cuando están saciados, esconden los restos en las inmediaciones. Los graznidos han atraído a la familia de chacales. Pero durante el día, el padre es el único que se aventura en el claro. Se acerca nervioso, consciente de su inferioridad numérica. E intenta espantar a sus competidores. Tras devorar un pequeño pedazo, termina resignándose. Sabe que a plena luz los cuervos forman una alianza imbatible. Pero cuando cae la noche, las cosas cambian. El macho regresa amparado por la oscuridad. Se acerca tomando grandes precauciones. Y aunque está hambriento, se limita a arrancar un pequeño pedazo. Solo cuando comprueba que no hay peligro, permite que la manada se reúna con él. Además de los restos, también encuentran el trozo de carne enterrado por los cuervos. Eliminar la carroña es una labor vital para la salud del bosque. Algo a lo que también contribuyen los cachorros, ya muy crecidos, pero aún juguetones. Los chacales fueron expulsados por el hombre, pero hoy es el propio ser humano quien ha impulsado su regreso. Las repoblaciones forestales en el Kunshag, los animales heridos y las vísceras a la intemperie han incentivado el retorno de sus antiguos habitantes. Y ellos han aprovechado esta gran oportunidad. Este macho ha encontrado un nuevo hogar.
y ha creado una estirpe enérgica y poderosa que en la oscuridad de la noche proclama a coro: este es nuestro reino.